Hasta cualquiera que era bailando, hasta yo estaba bailando aquí. Hasta yo estaba bailando aquí. Al presidente bailando en la inauguración de uno de los hoteles. Que baila bien, sí, el señor de la sí, también. Baila muy bien, pero su esposo pero también baila bien la acompañante también. La acompañante. Esa le va bien acompañante. Su esposa escribió y dijo que él ya no se vuelve a arreglar. Y no, y óyeme. Mejor de ahí baila ella. Supongo que sí, porque ya conoce, ¿verdad? Mejor de ahí baila ella. Y como siempre ponemos este programa, esta entrega a nombre de Dios Todopoderoso para que nos acompañe en este día para brindarle lo mejor de nuestro contenido una vez más. Muy bien, continuando con el programa, señores, pues recuerden que la Constitución de la República se celebra realmente el día viernes, pero por cuestión de la ley que hay, se rodó para el día lunes. Consecuentemente, el lunes, mañana, que se va a dar la Constitución para que ustedes tengan cuidado, ¿verdad, Marlene? Sí, con el toque de queda, que el toque de queda, día feriado, es a las 7 de la noche. No es a las 9 de la noche por ser lunes. Así que no se vayan igual a confundir y no vayan a amanecer presos. Y en ese mismo tenor, señores, hablar sobre el COVID-19, que está teniendo, como me decía Carmelo, mi gran amigo aquí, se han hecho varias pruebas, se llegó una prueba récord aquí en Santiago a cargo del doctor Gutiérrez, donde se salieron 400 infectados, pero la muestra fue de 8,000. Es decir, que el porcentaje es bastante pequeño. Menor a un 10%. Entonces, mucho menor a un 10%. Entonces, es como me dice Carmelo, todas las semanas vemos en los barrios cómo se acumula la juventud a tomar trago y cosas. ¿Será que el alcohol... tiene que ver con inmunización contra el COVID? Porque sinceramente lo que hemos visto en los barrios contrasta mucho con los resultados que estamos viendo, resultados veraces, porque tenemos también la prueba en los hospitales y en las clínicas, donde ya el porcentaje de cama ocupada por pacientes de COVID ha bajado en una cantidad increíble. Estamos en muy buen camino y esperamos que Dios nos mantenga en esa... Hay una cosa muy importante que también es bueno resaltar de la gestión que se está haciendo actualmente en el Ministerio de Salud Pública, y es el hecho de la agilidad con la que se están manejando las pruebas. Estamos por encima de 7,000 pruebas diarias, lo que es para la República Dominicana todo un récord, que desde el momento en el que se declaró la pandemia en la República Dominicana a partir de marzo, hasta la fecha nunca se había llegado a ese número tan alto de pruebas. Y la mortandad, señores, el sábado solo murieron 2 personas, y una vida vale, no tiene todo el precio del mundo, vamos a ser realistas. No hay riqueza del mundo que compare una vida, pero dentro de la realidad, el hecho es que solamente 2 personas murieron el sábado. Del día lunes solamente solo hubo un fallecido. Es decir que de manera sustancial ha disminuido la mortandad, siendo nosotros el país que actualmente tiene mejor control del coronavirus. Y no es por el alcohol, como dice René, sí, es por la gran gestión que está haciendo Luis Abinader y el Ministerio de Salud. Tenemos que felicitar al doctor Gutiérrez, a nuestro director Plutarco Arias, que gracias a Dios ya rebasó el COVID. Tenemos gente muy preparada ahí también, señores. Ahí tenemos al doctor Jordi Disla, que aparece al lado del doctor Gutiérrez, una persona con maestría en cuanto a la administración de salud pública. Jordi Disla es un cirujano general muy preparado. Es decir, que tenemos una batería de profesionales que está dando con la solución a este problema, o por lo menos con la solución al enfrentamiento de este problema. Señores, hoy tenemos un programa muy especial, un gran contenido, como siempre, la sesión de debate político, que al final, donde vamos a debatir el análisis sobre las elecciones de los Estados Unidos. También analizaremos el debate político, el posible sucesor de Luis Abinader después que se reelija, ¿verdad?, para el 28. Serán esos análisis de quién podría sustituirlo, porque la reelección aparentemente, si sigue como va, nadie se la va a quitar a don Luis Abinader, la reelección presidencial para el 24, pero el 28, ¿quién lo sustituirá? Analizaremos esos puntos de vista de lo más grama objetiva.
También está la sesión de farándula, como siempre, que le traen sus chimecitos los amigos de la farándula. La sesión de la MIPYME, de micro, pequeño y mediano empresario, que también salieron por ahí. Y el resumen de noticias. En definitiva, no se muevan de ahí, amigos televidentes, que hoy tenemos un programa exquisito, especial para ustedes que están en su casa. Porque además, señores, el presidente, quiero señalar, hoy estaba en La Vega. O sea, esta tarde terminó su recorrido el presidente en La Vega. Sí. Bueno, ahí están las imágenes. Eso fue esta tarde en La Vega. Fue para un Picasso para la UAS. Fue a INEPRE, a la instalación de INEPRE. Promipyme repartió préstamos hoy en La Vega. En fin, agotó una gran jornada el presidente de la República, Luis Abinader. Y aunque no tenemos publicidad del gobierno, la gente diría, pero bueno, empezaron con Luis bailando. Siguieron con Raquel, la esposa de Luis. Con el COVID-19 y ahora estamos hablando del recorrido de Luis. No, no tenemos publicidad todavía del gobierno y por eso hemos sido coherentes siempre con el cambio. Y por eso es que lo hacemos, porque desde el punto de vista de justicia que hacemos nuestros análisis. Eso es así. Señores, ven acá. ¿Y mi sección? No, eso es al final. Al final, porque... Dejarlo para el final. No, porque yo estoy viendo como la están dejando como atrás mi sección. No, lo que vamos a pasar ahora es el mensaje de... superación para que todos ahí lo puedan aprovechar. Y luego que volvamos, entonces lo comentamos. Adelante, señor director, que me sea de la semana. Charlie Chaplin contó un chiste y la gente se carcajeó. Volvió a contar el mismo chiste una segunda vez y la gente rió un poco menos. Ahora, volvió a contar el mismo chiste una tercera vez y ahora sí, nadie se rió. Silencio. Yo les pregunto, ¿por qué si la gente no se puede reír del mismo chiste una y otra vez? ¿Por qué podemos llorar por los mismos problemas y preocupaciones una y otra vez? ¿Lo habías pensado? Hoy es el cumpleaños, o sería el cumpleaños 125 de Charlie Chaplin, así que les dejo las tres reglas de vida que él tenía. Una, nada es para siempre, ni siquiera las preocupaciones, todo pasa. Dos, me gusta caminar bajo la lluvia y nadie puede notar mis lágrimas. Y tres, sonríe. Un día que no sonrías es un día desperdiciado. Así que envíe este mensaje a alguien que lo necesite escuchar y que tengan muy bonito día. Les mando un abrazo. Wow, hermoso mensaje. Sí, sí, sí. Así es. Tres reglas importantes que quizás muchos de nosotros no tomamos en consideración y seguimos sufriendo y sufriendo por el mismo problema. Así es, debería ser como no el chiste. No queremos dejar el pasado atrás. Así como señala él el mensaje de que muy atinado, que hasta un chiste. Tú te ríes mucho la primera vez, la segunda vez ya no te ríes tanto, y la tercera vez ya tú estás aburrido del chiste. Pues de alguna manera, entonces no hay razón de que si a usted, caballero, por alguna razón termina con su pareja, no tiene que ir pendiente de eso y llegar al extremo de los feminicidios que existen, no. Siga para adelante su vida, suelte eso, borre eso y siga para adelante, como señala el mensaje de la semana, de que no debemos aferrarnos a las cosas negativas, debemos seguir para adelante. Mira, hay una analogía muy importante con este tema. Y es que cada vez que nosotros tomamos, por poner un ejemplo, una cantidad de dinero prestada, solamente la pagamos una vez, independientemente con su rédito, obviamente, pero solamente la pagamos una vez. ¿Por qué la gente siempre se hiere una y otra y otra y otra vez por lo mismo? Hay que curarse en la misma proporción con que no han dañado. Y me voy a un mensaje que decía Pepe Mujica ahora que renunció, ciertamente por el COVID, porque él dice que ya no podía estar con la gente que era función de un senador, pero él renunció a eso y decía algo muy importante: el éxito no se trata de ganar, el éxito se trata de levantarse cada vez que uno se cae. Muy importante levantarse. Así que vamos. ¿Sí? Cuando Dios quita algo de tu vida es porque vendrá algo mejor. Sí, pero seguimos adelante. Vamos a unos anuncios comerciales. We'll be right back.
para que te levantes. Traigo una tuya para que te levantes. Esta tuya está caliente, esta tuya está que arde. Llegamos a la casa, vamos a cantar. Llegamos a la casa, vamos a cantar. Cuando yo cuente hasta tres, todo el mundo diga ya. Uno, dos, tres. Cuando abra la puerta, ya. Uno, dos, tres. Cuando abra la puerta, ya. Traigo una tuya para que te levante. Traigo una tuya para que te levante. Esta tuya está caliente, esta tuya está que arde. Señores, si quiero mandarle un beso grande a mi amigo Francisco Camacho, actual ministro de Deporte, que está haciendo un trabajo excelente. Me cuenta sí, que usted ha hecho bastante amigos de él por WhatsApp, sí, que usted conversa bastante. Estamos comunicándonos por WhatsApp, siempre al día de lo que está sucediendo. Ay, y el día de los funcionarios que no te ha cerrado las llamadas, o sea, que no, sigue comunicándose contigo. Que me coge el teléfono. Ah, mira, y hay muchos que ya no se lo toman a nadie. Hay muchos que ya no se lo toman a nadie. Dice bueno. Dice Pink que está ahí que Alice ningún funcionario le va a dejar coger la llamada. Ah, bueno, ahí yo no digo nada. Hay algunos que sí que son ingratos y bueno, no me lo han cogido. Pero Camacho, pero hoy nosotros aquí en nuestro programa Revista Final tenemos una entrevista justamente con Francisco Camacho, el ingeniero Francisco Camacho, un gran deportista de taekwondo. Así es. Y ahora está dirigiendo los destinos de lo que es el área de deporte aquí en nuestro país y para nosotros es un gran placer tenerlo aquí como entrevistado. Claro que sí. Vamos a disfrutar de esa entrevista que realizaron nuestras compañeras Jerica y Andreina con Francisco Camacho. Que no están aquí ya dos porque estaba justamente de vacaciones. Sí, exactamente. Así que, señor director. Buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este su programa de todos los domingos, Revista Final. Mi nombre es Jerica Fernández y me acompaña por acá Andreina Ramírez. Tenemos un invitado esta noche muy especial, como lo es el ministro del deporte, nuestro amigo y ministro Francisco Camacho. A ver, ministro, cuéntenos, ¿cómo se siente? Primero, muy bien, y primero darle las gracias por usted estar aquí conmigo en el Ministerio de Deportes, que es la casa de todo el atleta y es casa de todos los dominicanos. Muy bien. Señor ministro, ¿cuál sería su mensaje para los deportistas? Usted como nuevo ministro del área de deporte, un ministerio sumamente importante para nuestro país, donde los deportes es una herramienta de venta internacional del país. ¿Cuál sería su mensaje para esos deportistas que actualmente no están pudiendo participar en los juegos acostumbrados? ¿Cuál sería su mensaje de aliento para esos deportistas? Bueno, como siempre lo he dicho, lo primero es cuidar la salud, cuidar su entorno familiar y colgarnos la verdadera medalla que merece el pueblo que ellos merecen, que es la medalla de la salud, combatiendo el COVID-19. Hemos visto el ejemplo del presidente de la República, Luis Abinader, que todo lo tiene enfocado en combatir la pandemia. Por eso los grandes recursos del gobierno van enfocados a la educación y a la salud, porque sin salud no vamos a tener deporte. Lamentablemente, esta es una situación que nos ha tocado, pero debemos de enfrentar. Así es. Señor ministro, le tenemos otra pregunta. Muy bien, no es una pregunta, pero queremos que nos envíe a todo ese pueblo dominicano, a todos esos jóvenes deportistas, les dé un saludo en estas fechas de diciembre, de Navidad, lo que nos espera, que son particulares estas Navidades que vienen. Bueno, el año 2020 ha sido particular para todo el mundo. No sabíamos convivir con una enfermedad tan violenta como esta pandemia, como el COVID-19. Yo lo exhorto a que copiemos de nuestro presidente de la República, un hombre familiar, un hombre que todo lo dedica a su familia. Vamos a hacerlo igual, vamos a celebrar estas Navidades con nuestro entorno familiar, vamos a celebrar estas Navidades respetando el distanciamiento social, pero sobre todo en nuestros hogares, que vendrán otros años que serán mejores para nosotros hacer las fiestas con todos nuestros amigos. Así es, yo creo que con conciencia llevar unas Navidades
con el distanciamiento social así como lo tenemos hoy en día aquí. ¿Qué mejor que disfrutar con sus familiares? Así es. Excelente mensaje, señor ministro. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. No seas un perdedor. Aprende a ser un ganador. Aspirantes a alcalde, regidor, senador, diputado o a presidente de la República. Para eso llegó ILIACON, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones y Asesorías Computarizadas SRL, que junto a Geomarketing Internacional SRL lo puede hacer por ti. Un equipo de profesionales te realizará las más eficientes encuestas para que las utilices en el desarrollo de tus estrategias. Y además, te enseñaremos a usarla como herramienta para campaña electoral. Te ofrecemos un website interactivo en el que podrás crear tus propias estructuras y conocerlas desde cualquier parte que te encuentres, así como captar simpatizantes y donaciones para tu campaña. También tenemos una plataforma tecnológica muy avanzada que a través y conjuntamente con el padrón de la Junta Central Electoral te permite generar reportes directos para tus seguidores y de alguna manera también hacerle llegar mensajes y llamadas de manera personalizada. En fin, tenemos 14 herramientas tecnológicas para tu campaña. Solamente tienes que llevar tu discurso. Nosotros lo hacemos todo por ti. Organizamos la preparación de la rueda de prensa y lo ponemos todo a tu disposición. Y lo más importante, un equipo de asesores nacionales e internacionales que te acompañaremos en toda la elaboración de tu programa y dándote sugerencias de las acciones pertinentes cada día y hasta el final de la campaña. Por eso comunícate con nosotros al 849-214-2313. Repito, 849-214-2313 o a nuestras direcciones electrónicas geomarketing21@gmail.com o iliacon20@gmail.com. ¡No llegues tarde al futuro! Quiero agradecerles a todos ustedes, mi gente bella, por todos esos mensajes que nos dejan hermosísimos en nuestro canal de YouTube, Revista Final TV. Recuerden que cuando termine este programa aquí, en Boreal Televisión, lo retransmitimos a las 11 de la noche en otros canales, como son Telemilenio, Delta TV, 24 Horas Noticias. Y como dijo ya Alice, si no lo puede ver en ninguno de esos canales y en ninguno de los cables del país, pues no, todavía a las 12 de la medianoche usted puede disfrutarlo durante toda la semana en nuestro canal de YouTube, Revista Final TV. Señores, y ahora vamos a pasar, como todo lo bueno queda de último. Sí, no, bueno. Sí, claro, claro, claro. El artista invitado se presenta adelante, o sea, el artista principal se presenta adelante o después. Al final. Vamos con la sesión de los mensajes incomprensibles, que es la mía. Adelante, señor director. Su sesión de mensajes incomprensibles. Estando yo en el mercado comprando limones, pasó Mercedes, señores, la de Don Simón. De pronto ella me dijo, no me mires tanto, en vez de eso mejor dame ese limón. Y entusiasmado le dije, con uno no alcanza, ven anda pronto mujer y cógelo todo. Ya que esa fruta la gente siempre la disfruta, porque es tan buena caramba que sirve para todo. Ella me dijo, muchacho, ven párteme uno caramba que quiero probar. Párteme uno caramba que quiero probar. Párteme uno caramba que quiero chupar. Pónmelo ahí que lo voy a partir. Saque esa mano, saque esa mano.
Sean todos bienvenidos a la, en la continuación de su programa Revista Final a la sección de los MIPYMES. Esta sección que es patrocinada por FENAPYMET, la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Comerciantes del país. En esta ocasión tenemos una invitación que le hace a MIPESAN, que es una asociación adscrita a la Federación, donde tendremos el domingo 13 de diciembre un gran almuerzo taller de cómo enfrentar el 2021 con la realidad que vivimos, que es el COVID. El COVID-19 ya, señores, es una realidad. Todavía no tenemos a ciencia cierta cuándo vendrá la vacuna, por lo que las asociaciones y federaciones tienen necesariamente que entrenar a sus inscritos. En este caso, la asociación AMIPESAN, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Santiago y el Cibao, tiene este taller de cómo enfrentar el 2021 de cara al COVID-19. No se lo pierdan, se pueden comunicar con nosotros al 809-851-2794. Tendremos un almuerzo y será de mucho beneficio para todo aquel que necesita enfrentar el 21 con mayor éxito que este 2020, que ya yo quiero que se vaya. Queremos. Realmente sí. Necesitamos que se vaya. Y continuamos, señores, con una importante entrevista a la muchacha de Santo Domingo, nuestra compañera que hoy no está aquí, porque justamente toda esa entrevista también dice a quién continuamos. Claro, yo quiero felicitar y saludar al mismo tiempo a Tony Peña Guava, excelente hombre, trabajador, lleva por la sangre el trabajo, igual que su padre, que es hijo de Juan Francisco Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez. Te mando un abrazo grande y un beso desde aquí, Tony. Y tenemos entonces una entrevista, así que pasamos a la entrevista. Sí, ya lo que Licea había dicho, de que Tony Peña Guava lleva en su sangre, en sus venas, el sentido de su solidaridad y un carisma heredado de su padre, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y pues en esta entrevista que vamos a ver con él, vamos a visualizar eso mismo, el don de gentes que Tony posee heredado de su padre. Y por supuesto, como dijo Lisset, que ahora que es el ministro del gabinete presidencial, pues tendrá en sus manos un trabajo pues
sumamente importante, porque ese ministerio lo que hace es pues dar las ayudas al pueblo dominicano a través del plan social de la presidencia. O sea que, Tony, vamos a verlo en la entrevista que nuestro señor director nos tiene listo, y pues disfrutemos de sus palabras y de ese carisma tan grande que tiene Tony Peña. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenido a este su programa de todos los domingos, Revista Final. Para mí es un placer, Yerica Fernández. Y por acá, Andreina Ramírez. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al señor Tony Peña, el coordinador de Gabinete de Políticas Sociales de nuestro país. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bien, contento de recibir a todos ustedes aquí. Así que, además, quiero ser muy contenta con esta cuidado de Bella Mujer. Claro, gracias, gracias. ¿Qué se siente estar a cargo de un departamento tan importante como es el tema de las políticas sociales en un momento tan afectivo con esta pandemia del COVID-19 que nos afecta a nuestro país y a nivel mundial, por supuesto? ¿Qué se siente? Bueno, un gran compromiso. Eso me ha ocupado todo el tiempo porque he trabajado sin horario. Yo solamente sé cuando entro aquí, no sé cuándo salgo. Trabajo a las 8, 9 de la noche, trabajo todos los días, los fines de semana, visito el país entero. Trabajo con diferentes organizaciones nacionales e internacionales, y es un gran compromiso porque estamos trabajando por Más para la Pobreza en medio de una pandemia mundial, en medio de una situación económica difícil, y a pesar de eso trabajamos para tratar de buscar las soluciones fundamentales a la medida de los pobres de la República Dominicana. Excelente. ¿Qué proyectos tiene este departamento de la mano del señor presidente? En vista de esta actualidad, ¿qué hay en proyecto? Bueno, el debate es que nosotros tenemos una protección social, tenemos tres organizaciones CICEN que son directas, tenemos el CIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, tenemos la mitad de los asociados sociales, ¿sabes? Tenemos los centros tecnológicos comunitarios, tenemos Progresando Postgrado Soli, la Biblioteca Juvenil Infantil de República Dominicana también está aquí, trabajamos también con el Plan Social, con los comedores económicos, con la Comisión Barrial. Entonces todos esos programas nos ponemos de acuerdo aquí porque tenemos las tarjetas de solidaridad que tiene su gaveta Comer el Primero, Bono Luz, Bono Gas, trabajamos también con la parte estudiantil, por Armada Dominicana, con la Policía Nacional, todas esas personas tienen tarjetas. Tenemos los programas permanentemente que estamos haciendo, dando una gran cantidad de sillas de ruedas, lentes, estamos trabajando con los pisos de tierra. Para cambiar los pisos de cemento, arreglando viviendas, los problemas que tenemos, que trabajamos también con personas que tienen problemas de salud a nivel nacional, estamos entregando una gran cantidad de sillas de ruedas, medicamentos en todo el país, y con programas fundamentales que tenemos en ProSoli, en la cual hay un acompañamiento de esa familia, en la cual tenemos esa cantidad de tarjetas que le damos seguimiento con una serie condicionante. Vamos a comenzar el próximo día el programa 1424, un programa bastante ambicioso, que empezamos a llegar a 10.000 jóvenes en principio del año que viene, que son niños que trabajan y estudian, los vamos a meter en la protección social, los vamos a poner a estudiar carrera técnica, le vamos a tener toda una protección, y tenemos un sinnúmero de programas en general aquí, que son de todo tipo aquí. Estamos trabajando en ese sentido con la vista de 23 organizaciones, en el caso del programa 1424. Se entiende muy bien que tiene hora de llegada y no de salida, porque está un departamento sumamente ocupado y muy interesante los proyectos que se avecinan. Señor Tony, otra pregunta que le queremos hacer, más bien, usted tiene uno de los cargos más importantes, muchas personas cuentan con el cargo que usted tiene, porque es la parte social, la parte del pueblo, como quien dice. Ahora bien, nosotros queremos que usted le mande un saludo a todos esos dominicanos que lo apoyan por su labor y que le mande un saludo navideño en estas navidades que van a ser un poco particular, porque no son iguales a todas. A pesar de eso, nosotros hicimos un encuentro hace 15 días con el sector artístico y a través de los asesores que tenemos en materia artística vamos a trabajar con ellos. Los próximos días viene el concierto live a través para hacer lo que está en mi social. Pero hay algunas alternativas que se van a presentar esta Navidad para que todo el sector artístico pueda, después de 8 o 9 meses sin hacer nada, pueda comenzar a mejorar un poco su situación económica, porque tenemos una situación, claro, por distanciamiento social, porque no queremos crear tumulto, queremos mantener el caso de ese distanciamiento social para
que la tasa de coronavirus siga siendo bajita en la República Dominicana como está el día de hoy. Bueno, un saludo de navideño, claro que sí. ¿Cómo están poniendo a mí como una famosa emisora? Además, sí, más sabor navideño, ¿verdad? Que comienza 3 meses antes. Bueno, en este caso vamos a comenzar en noviembre, bueno. No, ya, pero... Pura feliz Navidad. Ya está encima la Navidad. Ya. Todavía no he decorado como Navidad, pero le prometo decorar pronto ya. No, invita. Y las invitamos, claro que sí. No, un saludo fraternal a todos los dominicanos, especialmente... a la ciudad de Santiago los Caballeros, que es mi ciudad favorita. Ah, no soy de Santiago, pero mi mamá era de allá. Es muy bonito Santiago. Bueno, bueno, esto ha sido todo por hoy. Que tengan una buena noche. Bye, bye. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Así es. Muy interesante. La... Vieron que Tony tiene mucho carisma y es una persona sumamente simpática y accesible. Sí. O sea, sobre todo la cantidad, la cantidad de responsabilidad. Ah, no, eso sí. Que tiene en cuanto al cúmulo de coordinación que tiene que hacer, porque la mayoría de esas instituciones que mencionó no es que él la maneje, pero coordina con ellos en los programas y en los proyectos de asistencia social, lo cual es una tarea realmente laboriosa, que toma mucho tiempo. Un gran abrazo a nuestro hermano Tony Peña allá en Santo Domingo y le auguramos éxito. Sabemos que usted tiene la capacidad y que usted puede. Y hay que decirlo, tiene un carisma muy parecido al de su padre. Sí. O sea, uno lo escucha y quienes tuvieron la oportunidad de escuchar algún discurso de Peña Gómez, pues se sienten identificados con su forma de expresión, su agilidad para coordinar las ideas y para transmitirla a la gente. O sea, claro que sí, claro que sí. Su futuro político va a despegar bastante bien. Y prometedor. En esta sesión, mi PYME, que es la sesión de los micro, pequeños y medianos empresarios, que auspicia la Federación Nacional de Medianos Empresarios, FENAPYME, nosotros tenemos el honor de dirigir la Liga Nacional, pues hace un mes hizo una propuesta en torno de que invita que si sigue las circunstancias que tenemos hoy día, de que la pandemia está controlándose, de que en el mes de diciembre, desde el 15 al día 2, el presidente de la República, Luis Abinader, excelentísimo, extienda por 2 horas más el toque de queda, es decir, que sea hasta las 12:30 p.m, para que los MIPYME puedan de alguna manera poder obtener mayor beneficio en sus ventas, ya que evidentemente, como reiteramos nosotros, en la prensa que veremos más adelante, existen 800.000 MIPYME que son informales, es decir, que por el hecho de que son informales, son MIPYME, ni tienen derecho a préstamo, ni tienen derecho a ningún modo de beneficio que da el gobierno, no tienen derecho a contrato, porque son informales. Hay 800.000, entonces si usted le suma a esos 800.000 MIPYME informales a sus respectivas esposas, a sus hijos y a sus empleados, estamos hablando de millones de personas que evidentemente el presidente va a beneficiar pues a 2 horas más. Y se preguntarán los amigos presidentes por qué, tal como lo señalamos en la rueda de prensa, como señalamos un programa que vieron más adelante. Simple y llanamente porque el dominicano, señores, en Navidades, esos últimos 15 días de Navidad tienen el doble sueldo, entonces la mujer suele, cuando sale del trabajo, la primera niña a las 9 de la noche, es que va al salón, en el salón, todavía a las 11 pasa al supermercado. Esa, y el dueño del taller de desarrolladura, el marido que ya logró conseguir un chelito, doble sueldo, lleva su cajo a desarrollar, y entonces el dueño del taller no coge uno, coge hasta 5 y 6, 7 cajos, 7 clientes. Y mete más empleados para poder ver más abajo y ganar más dinero. Esa es la realidad del barrio. Entonces comentábamos nosotros que para muchos analistas de cuartos de oficinas con aire acondicionado, es muy fácil señalar. Porque tienen el día 24 como el 31 su buen plato de comida en la mesa, como lo tenemos los que estamos aquí. Pero señores, pongámonos en la situación de ese, el dominicano que está en el barrio, el dominicano que está en la parte marginada de todo lo que hace día a día sus pequeños negocios, sus micro, pequeñas, medianas empresas. El dominicano vulnerable. El vulnerable, sí. En ese dominicano, ese no tiene como lo tenemos nosotros su comida segura de 24. Entonces, presidente, una vez más la gente la ama, si sigue como va el COVID, denos a los dominicanos, por lo menos a 2 horitas más, hasta 12, que el cañonazo, presidente, no sea un cañonazo que lo celebremos a las 12 de mediodía. Que pasaríamos a la historia entonces. Pero, Carmelo, disculpen, ustedes solicitaron que el 24, el 25, el 31 y el primero, el toque de queda sea suspendido esos días. El 24 y el día primero, y el día 31. Ah, el 24, el 25 no. No, solo 24, 31 y primero. Lo que sucede es, lo que se pidió fue que, como es costumbre, el 24 de diciembre, todo el mundo pueda compartir esas grandes cenas
donde se reúne la familia con los protocolos del lugar. Claro. Y se dejan los regalitos y las cosas. La gente sale por lo general después de las 12 de la noche cuando los niños se duermen, porque es parte del evento del 25. El 25 no, para amanecer 26, no, es el 24. Oiga, hay una cosa que la federación lo ha pedido por un estudio que se ha hecho. Si nosotros salimos todos los días a trabajar de 7 de la mañana a 9 de la noche y compartimos con gente que no conocemos, que no sabemos su entorno, que no tenemos control de lo que pasa, ¿cómo no vamos a compartir con nuestra familia? Porque aquí no se está hablando de irse a comadones, nosotros estamos en contra de eso. No se está hablando de abrir discoteca, también estamos en contra de eso. Estamos hablando prácticamente de la familia, de que se pueda compartir con cierta libertad entre la familia. Entonces, si nosotros compartimos con desconocidos, que no sabemos su estilo de vida, por todo el día, el que compartamos en la noche 2 horas más, no va a hacer diferencia. No va a hacer diferencia. Entonces, básicamente, eso lo pedimos para el día 24 y obviamente para el 31. ¿Por qué? Después del cañonazo uno sale a ver a sus viejos. Hay algunos que no tenemos todos nuestros hijos con nosotros y vamos y los visitamos y compartimos. Y le pedimos al Señor y al universo y a lo que usted crea que el 21 no sea tan azaroso como este año y nos traiga por lo menos la capacidad de nosotros poder trabajar y en base a nuestro esfuerzo cumplir nuestros sueños. Muy, muy buenas palabras de René, vicepresidente nacional de la federación, y efectivamente él estuvo cuando la directiva ejecutiva de la federación hizo esas discusiones, esas ponderaciones que René señalaba fue parte de las discusiones. Que el 31, al fin de cuentas, si pasamos el día compartiendo con personas desconocidas, ¿por qué el 31, señora? Un 31 de diciembre, cuando toque el cañonazo, como dice René, es normal que tú salgas a visitar por lo menos a tu hijo, a tu viejito. Pero yo no sé, yo tengo como el presentimiento que el presidente va a aprobar por lo menos 24, 25, 31 y primero. No sé. Vamos a ver, ¿verdad que sí? Además, presidente, políticamente, sí. Sabe que usted nos duele bastante a nosotros. Y consecuentemente hay muchos de la oposición que están augurando que enero va a ser un enero negro, como lo señala Jaime Ariste Cudé, como lo señala el mismo Leonel Fernández. Leonel Fernández señala también esos presidentes, esos opositores, porque están apostando a que no va a haber manejo de dinero, que esos MIPIME van a estar trancados, y usted sabe que ya las revoluciones, desde que cayó el muro de Berlín, desde que Fukuyama escribió el fin de la historia, las revoluciones ya no las hacen las ideologías. Las revoluciones se hacen por la subsistencia familiar y la seguridad familiar, y sobre todo por esto, presidente, por el estómago. Se hacen las revoluciones y las revueltas. Entonces ellos están apostando a eso, presidente. No le demos ese gusto, presidente. Vamos a hacer que nuestro MIPIME, los 800.000 MIPIME, produzca su dinerito. Vamos a hacer que se celebremos la Navidad, un día de año nuevo, en feliz, que augurio de un mejor año, para que en enero usted relance el país como tiene que ser. Esperanza. Exactamente. Señores, ya es todo. Vamos a ver el videito la. ¿De quién? Ah, sí, de la entrevista suya, ¿verdad? ¿Verdad? Con María Cela. La entrevista con María Cela. Es que lo que iba a decir es que con eso cerramos. Sí. Cerramos esta sesión con este video que le ponemos a consideración. En la asociación de mi pesar de René, el pasadía almuerzo que tiene René para cómo enfrentar los MIPIME el 2021. Es el día 13 de diciembre, almuerzo incluido. Es un costo especial, solo 1,000 pesitos, el costo de invitación, donde van charlistas y expositores nacionales e internacionales para cómo enfrentar el coronavirus el MIPIME en el 2021. Adelante, señor director. Tu correo. Vamos, señores, con el informe del tema del día de hoy. Recuerden que hace muy poco tiempo la Federación de Pequeños y Medianos Comerciantes dijo, le pidió al presidente Abinader que se flexibilizara el toque de queda a partir del 15 de diciembre hasta el 2 de enero para motorizar la economía, a lo que se opuso el Colegio Médico Dominicano. Todavía no sabemos en qué está esta situación, qué nos espera en esta Navidad con relación a el toque de queda y las medidas de estricto protocolo que estamos, yo me río que cuando estamos, digo estricto protocolo, que está manteniendo un grupito de la población muy pequeñito. Y queremos su opinión y nuestro hashtag del día de hoy es COVID Navidad ENM. COVID Navidad, así mismo es, porque va a ser una Navidad teñida por el tema del COVID. Adelante. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy, al licenciado Carmelo Rodríguez, quien es presidente de la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios, FENAPIMED. Buenas noches, don Carmelo, bienvenido. Hay una gran comunidad de inmunidad de rebaño.
porque si no, cuando salió el peregrino en Dajabón aquella vez, sí, y recorrió todos los pueblos de la línea del oeste, y las veces que han ido a Boca Chica, no es que estamos justificando, además, veo a veces como que queremos seguir con esa política de terror que implementó el gobierno pasado, que evidentemente esa política de terror, de alguna manera sí le quita parte de la inmunidad. Entonces lo que estamos pidiendo son 2 horas, y se habla como que estamos pidiendo en total 2 horas, porque peor es el que pasa, lo que algunos políticos de oposición están señalando, que en enero, supuestamente, en República Dominicana puede darse una poblada. Y algunos políticos han señalado de la oposición que en enero va a ser tan triste y va a ser tan negro que la economía va a hacer que la gente se tire a la calle. Eso sí va a ser una gran pandemia. Carmelo, de todas formas. Ah, perdón. Ya, listo. Okay. No, dice gracias. Que no. Primero, que han puesto palabras en nuestra boca. Nosotros reiteramos una vez más. Primero, que felicitamos al gobierno porque ha logrado controlar la pandemia, al presidente Luis Abinader. Segundo, siempre hemos puesto como condicionante que si la curva sigue la tendencia que lleva, es decir, de que va hacia la baja, tanto lo que se infectan como la mortandad, que en ese caso, en ese escenario, que entonces que el gobierno pondera la posibilidad de extender el toque de queda hasta las 12 de la medianoche. No es que lo quite, y eso va por 15 días, que es la época de diciembre. Y vuelvo y reitero, señores, 800,000 MIPYMES son informales. Es decir, que no están formalizados, no tienen derecho a la banca, no tienen derecho a beneficio del gobierno, porque son informales, es la gran mayoría. Entonces, para que traten de recuperar y para que también, además, como decía el economista, en la hora del día, todo el mundo se conglomera. Entonces, que el gobierno, si sigue como va, que lo felicito. Carmelo, en la noche la gente bebe y se desinhibe. Pensando que estamos hablando, pidiendo para que haya fiesta, no, nosotros estamos de acuerdo con la fiesta, no estamos de acuerdo con esos bonchos, no estamos de acuerdo con que se, en la esquina y en, la, y en los colmados se hagan esa grandes conglomeraciones de personas. No estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con el dominicano trabajador. Estamos de acuerdo con el dominicano que se la busque sustento del día a día. Estamos de acuerdo que el dominicano que quiere que ese día de Navidad hay una buena comida en su casa, porque tanto todos los que estamos en este panel tenemos la comida segura, todos los que estamos en este panel, y es muy bueno analizar desde un cuarto frío. Ahora, que vive en el barrio, que vive en la calamidad, es ese dominicano, el dominicano trabajador, el emprendedor, el pyme que tiene un taller de sabor, la que tiene saloncito de belleza. Es a eso que me refiero. Sí, a Curvia, el presidente. Henry, para cerrar. Carmelo, ya me entendí. Henry, para cerrar. Es que pedimos que el gobierno. Carmelo, por favor. Carmelo, Henry, para cerrar el programa, se nos está acabando el tiempo. Perdón. Nuevamente, muy pragmático. Yo creo que si la curva está por debajo de cierto nivel, yo creo que, mira, flexibilizar 2 horas más no va a cambiar la curva, siempre y cuando obviamente haya disciplina, y que se siga otorgando los recursos que necesita el sector salud. República Dominicana se ha manejado mucho mejor que muchos países de Europa. Así es. Y muchas en gracias. Eso, mira, felicidades a los comercios y felicidades a nuestros médicos y todo el cuerpo de salud que ha estado trabajando sin tener los recursos, que eso lo tenemos que cambiar a partir del 2021. Así mismo. Muchas gracias, Henry. Si continúa descendiendo la curva y sigue control, yo creo que vale la pena que usted le dé la oportunidad a que ese paciente que está agonizando, que es el microempresario, 800,000 informales, 800,000 informales, que no tienen derecho a la banca, no tienen derecho a préstamo, no tienen derecho a que el gobierno pueda ayudarles porque son informales, pero son dominicanos, son trabajadores, tienen esposa y tienen familia. Aseguran el sector de las MIPYMES se encuentra en estado agónico. Afecta a los negocios el cierre de varios locales y el corto tiempo para servirle al público. El sector de las MIPYMES resalta además que de no variar el toque de queda se verán afectadas las festividades de Navidad y Año Nuevo para una población reprimida de compartir con sus seres queridos desde el mes de marzo. En Santo Domingo, República Dominicana, Gisette Buenas Noticias, Telemicro. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y sobre todo a ustedes por sus opiniones y su atención. Hasta mañana. Yo recuerdo que mi abuelo en una ocasión me llama porque mi abuelo tenía mucha fe, era un hombre, bueno, la fe la heredé de él. Me dice, mira, mijo, lo primero que Dios tiró al mundo fue un burro. Dijo, abuelo, usted está equivocado. Lo primero que Dios hizo fue un hombre llamado Adán y le hizo su esposa llamada Eva. Sale, no, lo primero que Dios tiró fue un burro. Y le dijo, te llamará burro. Tu misión va a ser cargar pesado toda la vida. Y va a vivir 60 años.
Y sale el burro, no, papá Dios, esa vida es muy mala, para 60 años, deme nada más 30. Como dijo un caballero, dijo, está bien, vivirás 30 años. Hizo el perro, le dijo, te llamará perro, tu misión va a ser atender la casa y comer lo que te echen. Y va a vivir 30 años, sale, no, esa vida es muy mala para 30 años, deme 15. Hizo el mono, le dijo, te llamará mono, tu misión va a ser vivir de rama en rama haciendo mueca para que la gente se ría. Y va a vivir 20 años, sale, no, esa vida es muy mala para 20 años, deme nada más 10. Le dio 10. Hizo el hombre. Le dijo, te llamará hombre, tú vas a ser el rey de la tierra, va a tener dinero, vehículos, mujeres, todo lo que hay es tuya. Y va a vivir 20 años. ¿Sale? No, papá Dios, esa vida es muy buena para 20 años. Démelo 30 que depreció el burro. Démelo 15 que no quiso el perro. Y démelo 10 que no quiso el mono. Por eso que ustedes ven que el hombre dura 20 años como un hombre. Se casa y dura 30 años como un burro, cargando pesado. 15 años como un perro, atendiendo la casa y comiendo lo que le echen. Y 10 años como un mono, de casa en casa, haciendo reír los nietos. Y estamos de regreso esperando este segmento que también tiene su público. Así que vamos a hablar de farándula. Ay, esa sí. Gente que le gusta el chisme, a mí no. Pero a mí me gusta el chisme. Ay, sí. Yo de noticias positivas, no gusta, como pero siempre. Ay, pero ellos acaban aquí la gente. Así que vamos a dar la bienvenida. No chisme, se llama noticia de espectáculo. No, chisme. El dominicano, chisme. Vamos a ver una gente chismosa que vamos a hablar ahora. Pero hay un chisme. Viene y directo. Y aquí está Carlos, que no le gusta el chisme tampoco. Pero, pero hay un tema que no es chisme. Que es algo nacional. Cuéntanos, Carlos, que nuestro escudo y la bandera, exacto. Realmente es un tema muy serio. Se ha vuelto un chisme. Una bandera que tiene realmente un privilegio, mira, tener la Biblia dentro de ella. Es decir, nosotros tenemos que luchar y velar por nuestra bandera, que es un símbolo de patriotismo y de lealtad a la patria. Así es. Jamás se ha quitado nuestro escudo dominicano, lo que nos representa a nosotros y nos identifica como un país diferente a todos los países que existen en el mundo, señores. Pero es que eso, esto es delicado. Si la leche carnesio, que no es un chisme, si usted la busca de cualquiera denominación, y puedo decirlo público, tiene nada más la bandera sin el escudo. Y los productos mexicanos. Entonces, pero que los mexicanos que ven tú con la bandera. Pero hay que tener ahora con eso. Porque el escudo es un emblema muy importante. Especialmente para los fiscos, que es lo que yo. Que ellos hagan lo que quieran, Pilo mexicano. Pero yo quiero que me aclaren. Trae la bandera mexicana sin el escudo y dice, el disco es cultura. Esos son ellos. Pero eso es un problema de ellos. Recuerden que este ha sido uno de los países más intervenidos. Y tuvimos dominado 22. Tantos años. Miren qué belleza, todo eso apunta a mensajes bíblicos. No, señora, pero ¿y qué es lo que están poniendo? Uno hablando de bandera y miren la figura que están poniendo. Sí, pero realmente para que estos hombres. Oye, mira, soy Soldaño, por ejemplo. No, bueno. Soy Saldaña con la bandera y el escudo en la fiesta de Juan Luis Guerra. Señores. Y Juan Luis Guerra es algo emblemático. Es un tema delicado. Siguiendo con los mexicanos. Paulina Rubio una vez se hizo una foto con el que envuelta en la bandera mexicana para una revista española y la criticaron muchísimo. Bueno, y... pero en este caso salte de México. Eso también es irrespeto lo que esas mujeres estaban haciendo ahí. Bueno, pues sin respeto. Buscando intencionalmente de ustedes, parte de nuestro. No, pero supuestamente hay una ley que dice, que las instituciones, estas instituciones de comercialización se puede utilizar supuestamente la bandera sin el escudo, pero se ha visto en otros lugares que no son de comercialización que la bandera se le está quitando. Nos estamos dejando llevar. Y que no, que eso es para llamar la atención. Poco a poco, señores, se van a entrar y vamos a hacer una bandera sin escudo. Vamos a ponerle ojo a eso. Bien, pero hablando de bandera, de escudo dominicano, cine dominicano, ¿quién no le gusta conseguir el cine dominicano cuando? Pero espérate, espérate, yo quiero que antes de eso veamos un video de un tipo que se aprovechó. ¿De qué? Porque en la papeleta de 1,000 pesos aparece la bandera dominicana sin escudo. Sin escudo, vamos a tirar. Todo el que tenga la bandera dominicana en los 1,000 pesos que no sirve, que se lo envíen a él. Mírenlo ahí. Pero qué charlatán. Sí, o sea, no tiene el escudo en la bandera que está en el palacio. Que se invierte grande. Señor, apoyemos el cine dominicano. Okay, no, algo muy importante. Vamos a introducir lo que es el cine dominicano, que
nos hace mucha falta, pues, al dominicano apoyarlo. El consumo del cine propio está liderado por República Dominicana en un 26%. El seguido por España, 17, Brasil, 15, Argentina, 14, Perú, 14, Panamá, 14. Aseguró una empresa muy importante. Okay, el país que más consume su cine, que vengan de Hollywood, en que esos, lo que sea, Susi, pero ahí están. En esa lista está México. ¿En qué lugar está México? Bueno, el lugar de México realmente nada más viene estando en el México, cuarto lugar. Es el país latinoamericano que más apoya su cine. Pero que pinta en México. Está en el lugar, está en el primero, pero tiene que estar en esa lista. Pues está, bueno, en México, el cuarto lugar. Pues sí, dejémoslo ahí, porque pinta como medio. Pero estoy diciendo lo que es. Niño, pero hablando de artista. Mira, espérate, yo quiero, hablamos de lo del cine dominicano muy por encima. Yo quiero decir algo del cine dominicano. Hay ciertas películas del cine dominicano que yo he querido ver, sobre todo la de José María Cabral. Y cuando estaban dando El Proyeccionista, yo fui al cine a verla, pero el cine nada más tenía la tanda de las 9 de la noche. A las 6 de la tarde no estaba y creo que no había ninguna otra. Yo dije, ¿por qué a las 9 de la noche? A esa hora yo me duermo en el cine. Entonces yo quería verla a las 6. Pasó, Lupita, yo me duermo en el cine y quería verla. Y después fui a ver, que no me acuerdo, otra película. Y también la de Braille, la de aquí de Santiago, Atraco por Joder. Quería verla también. Porque conozco a Braille, soy profesor de él en la clase de inglés. Y también estaba en la noche, o sea, porque esa película nada más es una crítica, o sea, ¿por qué la hacen la noche? Eso yo quería decirlo. Bueno, el caso es de Mozart La Para, que arremete contra sus colegas. Ya esa vida de fantasía no debe llevarse. Ay, pero más fantasioso que usted, que ahora son con esta lírica de orden, con ese moñito. Claro que sí, le está yendo a base de la fantasía. Puede a los otros también. Porque dentro de este conglomerado humano le encanta la fantasía, que parece, como diría uno, de la mediocridad. Pero ahí sus trenzas y su moñito, que viene siendo, y ahora que tiene, ¿cómo se llama? Dígame, la ex esposa tenía unos fundillos, relativamente no, realmente ellos, fundillos, por no decir, de verdad. Entonces, ahí hay fantasía por todas partes, eso sí es de orden. Pero nada, cada cual con lo suyo. Cada cual con su fantasía. No, yo estoy esperándome. Tú no me sabes que la gente se desarrolle. Dime de otro, de Crazy. De Crazy. Hay otro de Crazy. Crazy, mi amor. Es de amigo de Mario. Sí, pero que señores. Yo me siento casi. Ay, ya, yo me voy a poner de pie. De pie. Hablando de fantasía. Para decirle, señores, primero de quien yo he visto. Yo he visto de dos manos ropa de segunda mano. Miren, este vestido que le gusta muchísimo. Pim me dijo que está hermoso. Este color negro es su favorito, igual que mío. Estamos aquí mismo en Santiago de los Caballeros, en Sánchez Payán, calle principal, entrada de Los Chivos, frente al Banco de Reservas. Nos puede contactar al 809-780-4514 y al 829-353-5916. De dos manos, ropa de segunda mano. Hemos llegado, ¿ustedes saben a dónde? A la parte final. Ay, pero y Crazy, que tiene una nueva música. Pero ya antes, no. Ah, bueno, pues antes nada, mi amor. Tenemos que saber lo que hacen los árabes con sus esposas. Aquí se espera que las mujeres le obedezcan a sus maridos. Ay, y para que no hablen tanto, que se callen. Ay, Carmelo. Miren qué galletón le está dando en la cabeza. Allá no fue que mandaron la de la toga. Y para que no le revisen su celular. Se parece una gente aquí de productora. Para que no le revisen sus celulares. De la torta, de que miren todo lo que están haciendo, señores. Ay, ay, Dios mío, bendito. Así es que no se mueva. Allá en su casa, eso que está pasando ahí. Ajá. Pórtense bien, le dice. Señores, pórtense bien. Qué horror. Seguimos todavía, porque no falta, señores. Todo por esta sesión. Claro, que yo pensaba que estaba yendo ya para la casa. Así que no se muevan porque vamos a un corte comercial. Quédense ahí.
seguimos en su revista final y aquí estamos en el estelar de la noche. Había un programa que se anunciaba así, 100 canciones y un millón de recuerdos. En el estelar de la noche, señores, su sección de debate es que político. Es que yo fui un niño precoz. Porque yo sé que mi padre no hablaba del programa. Básicamente, para entrar rápido en este tema, aquí lo dijimos, por eso no lo vamos a abundar, lo dijimos. El logotipo de la marca País era un plagio. Se quiso hacerle daño al gobierno con eso. Pero ahí están los datos. Eso quedó pago de la administración de Danilo Medina. Se gastaron unos 34 millones de pesos en un plagio. Más nada que agregar. El nuevo ministro de Turismo ha llamado a un concurso y dentro de unos días tendremos un logo original de parte de nuestros talentos de las universidades, de nuestros creativos dominicanos, y vamos a tener algo que sí de verdad nos identifique y a un mucho menor costo. Así es. Sí. También seguimos. No, yo iba a hablarles sobre, estaba leyendo algo que me enviaron ahí, un mensaje diciéndonos que están viendo el programa. Este programa es amigos televidentes. Entonces, sí, para hablar un poquito sobre lo que ha ocurrido en estas semanas y en estas últimas semanas, sobre los interrogatorios que se están produciendo en la Procuraduría General de la República de los exfuncionarios del gobierno pasado del PLD. Ahí vemos en imágenes que nos presenta nuestro señor director al señor Temístocles Montás, que ha sido uno de los que fue invitado pues a ser escuchado sus declaraciones por la fiscalía. No sabemos qué cosa le están preguntando, pero nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, ahí está Yomaira, ¿verdad? Lucía Medina, el gran Félix Bautista. Tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que el presidente Luis Abinader va a luchar contra la impunidad y la corrupción y todos aquellos funcionarios que cometieron actos de corrupción en el gobierno pasado, pues van a ser sometidos a la justicia en este momento. Y hay que decirlo que justamente en esta situación que se ha creado dentro del PLD, que se ha ido cayendo a pedazos, el único beneficiado ha sido Leonel Fernández, quien últimamente ha mostrado una tendencia al crecimiento, donde muchos síndicos y muchísimos otros simpatizantes que han migrado desde el PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Es decir, que él ha aprovechado esta situación difícil por la que está atravesando el PLD para crecer dentro de su gobierno. Bueno, dentro de su gobierno, dentro de su partido, para decirlo así. Y en esa misma línea, el deterioro de Danilo Medina y las bases del PLD es evidente. Se manifiestan ya, de hecho hay rumores de grandes figuras emblemáticas del PLD que van a tomar la decisión de abandonar el barco. Lo voy a mantener hasta ahí para no adelantarme, pero actualmente se ve que la imposición que Danilo pretende, Danilo Medina pretende mantener en el PLD, le está granjeando grandes dificultades, al punto de quedarse solamente con aquellos que estén muy comprometidos con él, que no son todos. Un tema importante que no quiero que se quede, porque ya, como siempre, este programa es tan ágil, tan rápido, que se va el tiempo lo que menos uno quiere. El tema de los Estados Unidos, pasaron las elecciones de los Estados Unidos, se ha creado una serie de comentarios, Donald Trump todavía hoy domingo sigue, como llamamos, pataleando, como dirían en el argot popular. Señala que hubo grandes fraudes. El hecho de que ya fue proclamado definitivamente Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y como vicepresidenta por primera vez en la historia, una mujer. Pero lo proclamó el Tribunal Electoral de Estados Unidos, lo proclamó. Pero prácticamente no, oficialmente. Ah, fueron los medios de comunicación. Los medios de comunicación, y ya, pero incluso ya parte él, ya con los números que hay de los electores, ya es inalcanzable. No, pero que yo digo que son los medios que lo han dado como así ganador, que no ha sido el Tribunal Electoral. En Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, está lo que es la proyección. Hasta el sol de hoy, las proyecciones que se hacen, hacen por los medios de comunicación. Al conteo que, que se tiene y el restante que no puede alterar el resultado. De hecho, se le da 290 electores. Hay que decir que dentro de las proyecciones, en el único país del mundo donde las proyecciones fallaron fueron aquí, y las elecciones entre
Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, o sea que todo puede suceder. Bueno, han dicho varios memes que el próximo domingo lo prometemos, vamos a traerlo, sobre todo Donald Trump. Bueno, en realidad ya con la sí, no, Biden. Todos esos memes que han hecho Donald Trump y el pesimismo con Leonel Fernández. El próximo domingo dice que fue trampa, vamos a traerle esos memes para el Trump. Mientras tanto, continuando con el tema. Sí, históricamente ha sido la votación más alta que ha tenido un presidente. 74 millones de estadounidenses votaron por Joe Biden y su pareja. Pero le hicieron Harris. ¿Los vivos o los muertos? Eso, bueno, mientras tanto, ya son votaciones, porque también eso ha pasado en otras ocasiones cuando ganó un Bush, me acuerdo yo la fila que señaló. Entonces, señora, habla de Kamala, porque Kamala no es afroamericana. No se vaya tan lejos. Aquí en San Juan votaron hasta los muertos. Habla de Kamala, porque Kamala quiero no es hacer una predicción. Uh-huh. Así como hicimos una predicción en este programa sobre que Leonel Fernández iba a ser el candidato y que decían que no iba a pasar, hicimos la predicción que sí lo sería. Y que Abinader hicimos la predicción de que Abinader iba a ganar de manera mayoritaria en la primera vuelta. También hoy. Señores, falta más de 8 años. Estamos haciendo una predicción. ¿Cómo falta? Kamala Harris va a ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Porque sencillamente, cojan la historia de ella. Esa mujer comenzó como abogada de su carrera muy joven. Representa el sector oscuro, de piel de color oscura. Pero ella no es afroamericana. Fue apoyada por... Es americana, pura. No, afroamericana no es. Afroamericana. No, porque hay personas que creen que ella es descendiente de negros, pero no, lo, no es así. De negros, pero... No. Su mamá es india bonita. Hindú y su papá es jamaiquino. O sea que ella es hija de inmigrantes. De inmigrantes. Señores. Precisamente, y por eso ella defendió bastante su campaña a los inmigrantes. Sí. Porque hay inmigrantes, pero hasta Trump era inmigrante. Por cierto, cuando ella estaba en el Senado, ella quería que se aprobara la marihuana legalmente en Estados Unidos. O sea que esperamos que eso vaya a suceder ahora. Marley y yo tenemos una discusión, porque ella no le queda bien para ese señor. No, no tengo nada en contra de Kamala. La admiro a Kamala. No, a Kamala. La admiro como un mujer. Nos vemos la semana que viene. No se asusten, esto termina. Boreal Televisión presentó Boreal Televisión, voz dominicana.